Luis Rodolfo Abinader Corona. Dame aquí. Vamos a la música, mamá. Nos criamos juntos. Nos secábamos con la misma toalla. Comíamos del mismo plato. Nos turneábamos los tenis. Luis Rodolfo nos lo ponía los lunes y yo me lo ponía los martes. Dormíamos en la misma cama, ya lo dije. Comíamos en el mismo plato. Circula por nuestras, la sangre de nuestras venas. Mi hermanito Luisito, te amo. Suelta eso ya del pasado. Ya somos dominicanos. Dije que yo estoy caliente contigo y el gobierno. Me imagino que en los próximos días, tengo entendido, se va a resolver el problema de estas plantillas, es lo que tengo entendido, para verificar el contrato. Y él decidió salir en Teleradio América. Es un canal de televisión, le guardo respeto. Todo el mundo estaba esperándolo en un canal de concepto nacional. Y esperamos que en los próximos días se resuelvan los problemas para que tenga visión en toda la República Dominicana y en la internacional. ¿Usted no entiende que el hecho de que él esté en estas circunstancias obedece quizás a una presión del gobierno, como él quiso decir este fin de semana? No, el gobierno no tiene eso, que pasa. El gobierno tiene demasiados problemas para estar pensando en el tachado. O sea, ¿qué pasa? Además, el gobierno no tiene canales. No, todo el mundo sabe que Educación compró la gran mayoría de obras de los canales crímenes nacionales. Y eso lo ha afectado a todos. Yo mismo soy uno de los afectados, con uno de mis programas también. Sí. Pero no. Yo entiendo que no, aunque yo entiendo que él debe de madurar. Pero es el concepto político. Y no enfrentar a nadie personalmente, sino tener una apertura de amistad y de respeto. Los líderes políticos son los que están, los que se fueron y los que vienen. Esto es cuestión de jugársela, de uno no saber, de uno no hacer saber que pertenece a ningún partido, sino mantener en términos silentes lo que uno piensa como ser humano. ¿Usted entiende que él debe de enfocarse puramente en el entretenimiento? Pero eso es lo que es, con la figura de entretenimiento. Sí. Crear opinión política, yo creo que no es lo más real. Todos los que crean política son multimillonarios. El que quiere inventar sin saber dónde se va a meter, ¿qué hace? ¿Qué pierde? Claro. ¿Usted no cree que se ha desgastado la figura de Frederick por el tema de la política? No, yo entiendo que sea una figura estelar del país y debe de ser el animador de mayor trascendencia que tiene la República Dominicana. Y cuidado, Pachá es una superestrella, puede tener altos y bajos, pero ¿quién lo va a sustituir a él como conductor de televisión, como animador? Él es una estrella, al igual que a Ochi, que no está todos los días, al igual que a mi Carlos, que no está todos los días. Me pone a hacer y personas que tienen el conocimiento de lo que tienen que hacer. Lo que él tiene que hacer saber es renacer, apoyar otra vez y dar a conocer todo el talento y toda la calidad que tiene. Dada su influencia, don Nelson, ¿se atrevería usted a ofrecerle alguna facilidad para que el Pachá entonces desde Santiago pueda llevar su propuesta y traerla desde Santiago a Santo Domingo? ¿Ya con una transmisión desde el Cibao? Yo creo que es muy mínimo lo que yo le puedo ofrecer al Pachá, ya que yo tengo muy poco. Pero emocional y mi hermano y mi hijo, o sea, Pachá tiene un talento que no necesita prácticamente de nadie para desarrollar y para tener su propio ritmo. Y en este momento Pachá está en un canal nacional, sin faltarle el respeto a Teleradio América. Pachá tiene un respeto sobre la gente, sobre la publicitaria, sobre el mercadeo, que no se va a resolver, no es un escándalo que él tiene que terminar con él, pasar con él, y todo volverá a la normalidad. Yo espero en Dios que se resuelvan sus problemas lo cuanto antes posible. Usted y el Pachá han mantenido una relación por muchos años, de padre a hijo. ¿Qué usted le aconsejaría si lo tuviera frente a frente? Que hable menos, que espere, que trate de no envasar
mostrado su talento en un corte que no tenga el nivel que la tiene. Él es demasiado para enfrentarse en situaciones que son tan débiles para el ser humano. Y en aquel momento se le va a permitir estar en un canal como él merezca, sin faltarle respeto a Teleradio América, que le da una oportunidad maravillosa y que pueden enlazar con otro canal de concepto nacional. Pachá es una de las principales figuras del país. Eso es mal, eso no puede desmentárselo. Él es una estrella. Y esos gritos, ¿cómo usted lo ve, don Nelson? Esos gritos que está dando últimamente. Sentimiento, cada quien tiene un sentimiento. Yo lloro muchísimo también. Me imagino que no se siente acorde con lo que la situación está prestando en estos momentos. Yo me uno a ese dolor, a esa pena, a ese malestar, a ese sufrimiento que él tiene ahora, porque de ser una figura nacional, cualquiera que le quiera hacer daño puede pensar que hay que quitarle cierto con la calle. Sí. Tiene. Le borramos la política, si le borramos un número de cosas y acciones que él expresa, que él tiene que decirla, ahí está el Pachá, ahí está su categoría. Eso me dice ahora, desde Rico del Sábado, Pachá es una estrella. Él tiene su mérito, a los méritos no se le quitan a nadie. Su análisis, don Nelson, de la televisión dominicana, ¿qué futuro usted vislumbra en medio de la pandemia, la caída de los anuncios del sector privado y también la ausencia de esa gran inversión que hacían los gobiernos pasados en cuanto a publicidad se refiere? En estos días yo expresé uno de mis programas y en otro más, no recuerdo, me llamó para estar los fines con relación a esta pregunta. En Puerto Rico, ustedes saben que la televisión de la tarde en Puerto Rico es la que tiene privacidad. La República Dominicana, si el gobierno no presta atención a los productores líderes de la televisión nacional, no está céfalo de que esto ocurra. Ahora mismo estamos en un nivel de quiebra. Son muy pocos los canales y los productores que están en un nivel económico de estabilización. Yo espero que lo cuento antes posible. El sector privado y el sector gobierno no den la mano. Cuando digo no den la mano es que la publicidad tenga un camino muy perfecto. Imagínense ustedes que licoreras y un sinnúmero de empresas que han apoyado la comunicación nacional en estos momentos están con sus puertas a medio abrir. Y eso refleja un sinnúmero de casos que tienen que ver con la economía nacional en el sector de la publicidad. La comunicación en este instante está en uno de sus peores momentos de las últimas décadas. Yo espero, cuanto antes posible, que la cara del gobierno, de los ministerios del gobierno, empiece a colocar la publicidad y pueda estabilizarse para que técnicos, presentadores, conductoras, conductores, productores puedan estabilizar su economía. Espero que sea rápido. Sí, porque si no, entonces será muy tarde cuando querramos actuar y rescatarla. Así es. Puede existir un colapso lo cuanto antes posible. Si esto no existe. Y sería lamentable totalmente que un sector, la parte que hace comunicación clara, abierta y buena, tenga que cerrar sus puertas. Yo tengo 3 programas y yo no lo he cerrado por el valor que tengo. Pero si es por yo tener la calidad de tener la notificación económica mes por mes, quincena por quincena, y yo tuviera cerrado, gracias a Dios que guardé tanto tamaño, gracias a Dios. Así mismo es. Don Nelson, ya para finalizar, Kelvin Núñez, mejor conocido como Kanki, no ha encontrado el dinero para salir de prisión, la fianza, lo que se le impuso. ¿Usted estaría en la disposición de suplirle a él ese pago que él debe hacer a las personas que lo denunciaron para que él entonces pueda salir de la cárcel? Mira, yo he sido una víctima de lo que ocurrió con Kanki. Yo pagué caro ese precio por hacerle un favor. Y si hay que hacer ese favor a él mismo o a otro más, se lo vuelvo a hacer otra vez. Y dejé que periodistas y micropulosos me faltaran el respeto y dejé de ser mi persona lo que me diera la gana, quitaran un video
e hicieran lo que quieran hacer con mi personalidad de 28 años de trabajo, por hacer un favor. No sé cuál es la situación económica de él en estos momentos, pero tanto él como cualquier dominicano que tenga una situación que yo pueda ayudar, mi puerta, mi corazón están abiertas para ayudarme. Si fuera bueno que tú me lo comentaras, cuál es el problema y cuál es la situación, yo te puedo decir ahora mismo si puedo o no puedo. Ahora, con poco o con mucho, si puedo, a cualquier ser humano que necesite de mí, puede contar conmigo. En el caso de Kanki, su familia me llamó para avisarme que si no lo entregaba a la justicia dominicana, él se podría quitar hasta la vida. Sí. Yo entiendo que un comunicador que ha vivido sus años de favores, porque yo he sido un comunicador de ser una apertura de solución, desde entregar una aspirina a una silla de ruedas, hasta cuidar de hacer una casita, hasta regalarle un apartamento a una doña, hasta ir a buscar un delincuente que haya matado tres. Una semana antes de yo entregar a tal, entregué al niño que lo acusaban de asesinar a tres personas, y yo fui y lo busqué sin ningún tipo de problema, solo en mi carro, y lo entregué a la Fiscalía de Santiago. Eso no salió a flote, y no desmayo de seguir haciendo. O sea, si tú me explicarías cuál es el problema que tiene, que yo no lo sé ahora mismo, ni la cantidad de dinero que tiene que buscar. Si hay que buscar, pues yo aporto a él y a cualquiera que te necesite. Sí. Don Nelson, si me permite una última pregunta. ¿Usted tiene planes de venir hacia Santo Domingo, hacia producir televisión, según tengo entendido? ¿Cómo van esos planes? Mira, ya yo debía estar en Santo Domingo. Hace cerca de 20 días, yo sufrí un derrame ocular. Oh. Primera vez que hablo de esto. Y yo perdí un 80 y algo por ciento de la visión del ojo izquierdo. Ay, Dios mío. Y todo el mundo sabe el problema que yo tengo en el ojo derecho. Sí. Yo tengo un problema de visión. Ahora mismo mi vista está en un 20, 25 por ciento, como mucho. Ay, Dios mío. Yo tengo que ir a Estados Unidos. Yo tengo que trabajar con cardiólogos. Por ejemplo, estaré en el hospital Monte Sinaí, en Nueva York. Y estaré evaluándome. Sí. Yo no puedo sacrificarme ahora mismo. No sabe el presidente, no sabe Gómez Díaz, no sabe mi familia. Y he sufrido mucho esto porque yo hace 3 semanas atrás yo tenía la fuerza para estar ya ready para hacer un proyecto de televisión de la capital. Sí. Como he soñado que morir lo quiero hacer, pero no me voy a morir antes de hacerlo. Claro. Tengo que tener fuerza y las expectativas. Y quiero dar las gracias a todos los productores de televisión del país, todos los productores de programas, todos, sin excepción, todos, Saya, René Brea, Pinky, a todos, este muchacho que está en TPBS, Ascona, a todos, que de una forma u otra se acercaron a mí para ponérseme a la orden. Todos ellos, gracias, de verdad que sí. En algún momento lo realizaremos. Si Dios me da vida, pueden estar seguros que algún día yo haré algo en Santo Domingo, porque no han venido de canales. Y periodistas como tú, que valores, pero has tenido la oportunidad de decir lo que puedes hacer. Si competir con nadie, simple y sencillamente para compartir una buena televisión de lo que me queda, que creo que puedo lograr. Así es. Yo entiendo que sí, que puede ser positivo. Le deseo una pronta recuperación. Voy a tenerlo en oración. Le pido a Dios que se encargue de restablecer por completo su salud. Usted sabe que lo quiero como si fuera un familiar mío, aunque quizás a veces por un tema de la distancia no podemos compartir tanto, pero las veces que hablo con usted me lleno de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, y usted puede considerar, y puedo decirlo en cualquier escenario, que yo soy un hijo suyo. Gracias, te lo agradezco. Y si me permite, quiero decirle a Pachá lo siguiente. Levántate, tú puedes. No sigas abusando del talento que te dio Dios. Prepárate cada día con el poder divino
y las cosas te van a salir mejor. Pero debes de tener gente a tu lado que aporten en el soporte de algo especial que Dios hizo contigo. Y fue sacarte de la comunidad que llevaste al estrellato. Pero tú estás maltratando lo grande que tú eres. Pero sí, por lo inmenso que eres, puedes levantar. Y que cuente conmigo. Gracias. Ahí está, un abrazo enorme. Que Dios te bendiga, Nelson Javier. Ok, gracias. Dios te bendiga a ti más. Sí, que pase buen día. Gracias, mi negro.